Hola, buenos días, ¿me escuchan ahí? Buen día, Luis. Buen día, Priscila. Buen día, Silvana. <coughs> Buen día, Sailín. El día de hoy vamos a analizar el videotest, test, ¿cierto? El test diario. Vamos a ir respondiendo las preguntas entre todos y sacando algunas dudas que se puedan ahí, que puedan surgir. Buenos días, Isabel. Entonces nos vamos a que exámenes test iniciar los test, el test del día 19. Y comenzamos el modo aprendizaje. Dice, una persona anciana al cruzar la calle podría devolverse antes de alcanzar la vereda o detenerse en la calzada o podría no estar atento al tránsito y defender inesperadamente Alternativa A, ver, falso, o alternativa B, verdadero. Ya recordemos que las personas, las personas de tercera edad o ancianos son muy parecidos a los niños. No tienen bien, ya no tienen bien su oído, ¿cierto? Eh, pueden detenerse a, a mitad de la calzada, se demoran más para cruzar. Entonces, como dice ahí Silvana, Francisco, Isabel, Nilka, Priscila, Luis, es B, verdadero, ¿cierto? Son parte de los usuarios vulnerables. Dos, los conductores jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. Los conductores jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. A, falso. B, verdadero. Ya, sobreestimar es lo contrario, obviamente, de subestimar. Cuando uno sobreestima, piensa que es más capaz de lo que realmente es. ¿Ya? y que lo hace mejor que de lo que realmente lo está haciendo, o de lo que lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, como dice ahí Silvana, River, ¿Sí? ¿no? Oca, disculpen. Ya, moment, dice Nilka y Jackson, Francisca, dicen que es la B, que es verdadera esta afirmación, y es así, los jóvenes sobreestiman, ya... ahora sí, entonces es verdadero. Vamos por la siguiente: ¿Qué sucede con el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas? ¿Ya? ¿Qué sucede con el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas como la Coca Cola, ¿cierto? Estas bebidas con azúcar. Ah, pasa más lento a la sangre b no produce ningún efecto y c pasa más rápido a la sangre ya que produce qué pasa con el consumo de alcohol mezclado con bebidas carbonatadas c me dice ahí, Luis Peña Nilka Lady Isabel Aileen. dicen que pasa más rápido a la sangre cuando lo mezclamos con bebidas carbonatadas cierto y es correcto como dicen ustedes ahí. ¿eh? cuatro la línea de detención es parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales. B la línea transversal a la calzada demarcada o imaginaria ubicada antes de un paso peatonal o de una intersección. D la línea imaginaria ubicada a menos de un metro después del paso de peatones. Ya cuál sería acá la definición de línea de detención? ¿Dónde se encontraría la de línea de detención? Más que nada lo que dice aquí. B, dice ahí River, Francisca, Lady, dicen que es la línea transversal a la calzada, o sea que cruza la calzada, demarcada o imaginaria, ya puede ser imaginaria, ¿cierto? Una vez que nosotros ya la continuación de una vereda o de una acera, ya es, antes tiene que estar esta línea, ubicada antes de un paso para peatones o de una intersección, como dice ahí Priscila, Nilka, Silvana, Lady, Francisca, River, Isabel. Es la letra B. Vamos por la siguiente. Dice, ¿qué debe saber un conductor de su enfermedad crónica? Ya, si un conductor tiene una enfermedad crónica, ¿qué es lo que debe saber? Saber reconocer los primeros síntomas de una crisis y evitar las situaciones que la desencadenen. B, saber algo de su enfermedad. O C, saber aumentar situaciones que la desencadenen. ¿Ya? ¿Qué debe saber? Disculpe, estoy teniendo un problema con el internet. Esperemos que se... Ahí sí. Ya, entonces qué debemos saber, qué debe saber una persona crónica, cierto, sobre su enfermedad. Ah, dice ahí Jackson Isabel River, ya. Qué debemos saber reconocer, obviamente, los primeros síntomas de una crisis y evitar situaciones que la desencadenen. Es importante que sepamos los primeros síntomas. Obviamente, si estamos teniendo estos síntomas, no deberíamos conducir, cierto. Entonces es correcto. Seis. Los vehículos que tengan sus neumáticos con bandas de rodadura desgastadas, A. No podrán circular. B. Podrán circular solo en días despejados. Y C. Podrán circular solo de noche. ¿Ya? Los vehículos que tengan sus neumáticos con bandas de rodadura desgastadas, como dicen ahí la mayoría, no podrán circular. ¿Ya? No podrán circular los vehículos con la banda de rodadura desgastada. Por ejemplo, si los sorprende carabineros así, les va a sacar una multa, ¿cierto? Y obviamente no va a pasar la revisión técnica el día que les toque la revisión técnica. Pregunta 7. ¿Se presumirá culpabilidad del peatón cuando pase por un o por un paso peatonal delante de un vehículo detenido, habiendo tránsito libre en la vía respectiva? O C detrás del vehículo en movimiento. ¿Ya? ¿Cuándo se presumirá culpabilidad del peatón? Cuando pase por un paso peatonal. Delante de un vehículo detenido habiendo tránsito libre en la vía. O detrás del vehículo en movimiento. ¿Ya? B, dice ahí Sandra, Silvana, River, Isabel, Priscila, Lady, Aileen, Luis. Dicen que es la B. Jackson, Nilka. Si un, si un peatón pasa delante de un vehículo detenido, como por ejemplo el, el auto rojo esté detenido, pero en una vía en movimiento, se, es súper peligroso, ¿cierto? Y se va a presumir culpabilidad del peatón en este sentido. Entonces, como dicen ustedes, es la letra B. Ya, Vamos por la siguiente entonces, ocho. Cuando el viento sopla muy fuertemente, usted necesita tener espacio, especial cuidado al pasar cerca de ciclistas, al usar los frenos, al virar hacia un camino angosto o al comenzar a subir una pendiente. Ya, cuando sopla muy fuerte el viento, usted necesitará tener especialmente cuidado al pasar costado de ciclistas, al usar los frenos, al virar hacia un camino angosto o al comenzar a subir una pendiente. Ah, me dice Nilka, Sandra, Ailín, Diego, Silvana, Priscila, Luis Peña. Ya dicen que es la A, Lady Al pasar cerca de ciclista, ¿cierto? Porque el ciclista, sobre todo con viento fuerte, podría tambalear o irse hacia los lados. Entonces tenemos que tener especial cuidado, darle el suficiente espacio, ¿cierto? Que dice la norma que es por lo menos, por lo menos, un metro y medio, ¿ya? Entonces esa es la correcta. Nueve. La velocidad más baja a la que se puede circular es la que no impide el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos, 50 kilómetros por hora, la que decide el conductor y 20 kilómetros por hora. ¿Ya cuál sería la velocidad mínima de tránsito? A, ah, dice por ahí Luis, Francisca, Sandra, Nilka, Jackson, Aileen, Diego, Priscila, Lady dicen que es la A. La que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos. Ya, nosotros siempre tenemos que permitir el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos, que el tránsito sea fluido, ¿cierto? Que sea seguro y sea fluido a la vez. Entonces, la letra A sería la correcta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al tema de infracciones, más que el o las alternativas correctas? A. Cuando un conductor Conducir hablando por un, por un teléfono celular cuyo uso se efectúa por medio de un sistema no de manos libres es una infracción gravísima. O sea, conducir con, hablando por teléfono sin manos libres, eso quiere decir la pregunta. Dos, o sea, B, dos infracciones graves cometidas en un periodo de 12 meses dan origen a una suspensión de licencia. C, las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de la licencia del conductor, del infractor. Y D. Solo son infracciones gravísimas el exceder en más de 20 kilómetros la velocidad máxima permitida y no respetar la luz roja del semáforo. Las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de la licencia de conducir del infractor. Todas dicen por ahí, ABC, ABCD, todas. Luis me dice que es ABCD, ABC. Silvana dice también que es ABC. River, dicen que son todas, todas. Esta pregunta, bueno, yo no llevo mucho tiempo acá haciendo este videotest, ¿ya? Pero no, no me había topado con esta pregunta, dice. Vamos a ir analizándola una por una, multirespuesta, ojo, ¿ya? Conducir por un teléfono celular cuyo uso se efectúe por medio de un sistema no de manos libres, obviamente es una infracción gravísima. Dos infracciones gravísimas cometidas en un periodo graves cometidas en un periodo de 12 meses o sea durante un año dan origen a una suspensión de licencia también es cierto esto las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de licencia de conducir entre cinco y 45 y cinco días sí también y esta me queda la duda a mí porque dice solo son infracciones gravísimas el exceder es más de 20 kilómetros por la velocidad máxima permitida y no respetar la luz roja del semáforo. ¿Ya? Las infracciones gravísimas son sancionadas con multa y además con la suspensión de la licencia de conducir del infractor. ¿Ya? Esto si yo lo analizo bien dice son solo son infracciones gravísimas las que me nombra. Y infracciones gravísimas podrían ser otras también. Entonces, esa según yo no debería. ¿Ya? Según según lo que yo leo y comprendo acá no debería ser correcta esta afirmación porque dice que son, solo son, son infracciones gravísimas el exceder en más de 20 kilómetros por hora la velocidad, velocidad máxima permitida y no respetar la luz roja del semáforo. O sea, me está hablando de dos y tenemos más como el y, por ejemplo, como el sistema de retención infantil, como el mismo uso del celular sin sistema de manos libres. Entonces, según yo, esta no sería, ¿ya? Entonces, vamos a corregirla y es correcta. ¿Ya? entonces hay que leer bien ahí los que dijeron que eran todas ya hay que leer bien yo por ejemplo esta pregunta no me había parecido a mí ya entonces hay que analizarla bien acá dice solo son infracciones gravísimas el exceder en más de 20 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida y no respetar la luz roja del semáforo ya ahí estamos con un error porque infracción gravísima son varias como les decía ¿ya? Ahora, por ejemplo, ocultar la, la, la placa patente o no portarla también es una infracción gravísima. Antes era grave, ahora es gravísima. ¿Ya? Hablar por teléfono, saltarse un pare, no llevar a un menor de ocho años en un sistema de retención infantil, son eh, infracciones gravísimas. ¿Ya? Pregunta 11. ¿Son el único elemento del vehículo en contacto con el suelo? A. La carrocería, B. Los amortiguadores y C. Las ruedas. ¿Ya? C, dice y Jackson, Nilka, Sandra, Luis Peña, C. Claramente son las ruedas, ¿cierto? Ya. Esta pregunta el otro día cuando nos apareció tuvimos la gente que está conectada ahora que estuvo conectada ese día mucha gente tuvo duda acá. Ya. ¿Qué indican las tachas reflectivas de color amarillo? Las, tach las tachas amarillas indican un borde de calzada que puede ser cruzado, junto con las marcas de filo o en un carril de aceleración o desaceleración o al filo de una zona de descanso. B. Las tachas amarillas indican que una línea no debe ser cruzada. Eso es usualmente en el filo izquierdo de la calzada, pero a veces se usan a ambos lados de una marca de chevrón o en una unión o división de camino. Y C. Las tachas amarillas indican la ubicación del eje del eje de la vía de doble tránsito, Usadas para reforzar la demarcación horizontal, estas deben ser bidireccionales para un, mayor, para un mejor efecto. <coughs> C, dice Jackson, Nilka, Peña, Sandra, Diego, River, Isabel, Ailil, ¿ya? Dicen que es la C, que las tachas amarillas indican la ubicación del eje de la vía de doble tránsito. Tránsito usadas para reforzar la demarcación horizontal, estas deben ser bidireccionales para un mejor efecto. Ya corregimos y es correcto esta vez. Ya aquí no tuvimos mucha duda el día de hoy, quiere decir que aprendimos la otra clase, ¿cierto? Ya las, taza, las tachas amarillas, como acá dice, para que tengan un, para un mayor efecto, deben ser bidireccionales porque mayormente son reflectantes, ¿cierto? Y son para reforzar, para eso se usan. Ya nos indican que no debe ser cruzado. Ya eso sería como una tacha roja. Y esta sería como de las tachas blancas. Las tachas amarillas son para reforzar las demarcaciones. Ya y mayormente son reflectantes, por ende deberían ser bidireccionales. Vamos con la siguiente pregunta: ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para el ahorro del combustible de un vehículo? Dar a los neumáticos una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante. B. Evitar aceleraciones bruscas e innecesarias. Y C. Detener el motor cada vez que el vehículo esté inmovilizado. ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para el ahorro del combustible del vehículo? Buen día, Norma. Ya B, me dice ahí Sandra, Priscila, River, Lady Jackson, Francisca. Dicen que es la B. Claro, porque eso es lo que más hacemos nosotros, ¿cierto? Cuando estamos en conducción, si nosotros evitamos las aceleraciones bruscas, ¿ya? Y frenar brusca, obviamente, porque una aceleración brusca me va conlleva también una, una frenada también más, más, más potente de lo debido, vamos a ir gastando cada vez más combustible, ¿cierto? Entonces la principal, la medida más efectiva sería evitar aceleraciones bruscas e innecesarias. Y es correcto. 14. Se prohíbe efectuar viraje en U. A, a mitad de cuadra. B, a 300 metros de una curva. C, a menos de 200 metros de la curva, cimas, gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. ¿Ya cuál sería correcto? ¿Dónde se prohíbe hacer un viraje en U? C, me dicen por ahí, Ailin, Priscila, Isabel Jackson, Norma, Nilka dicen que es la C. A menos de 200 metros de una curva, más o gradientes. ¿Ya? Cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. ¿Ya? Esa sería la correcta entonces. ¿Ya? En cruces regulados, obviamente, tampoco podemos hacer viraje en un... 15. Usted va conduciendo de, una... de día por una zona rural. La calzada tiene pavimento en buen estado y además solo tiene una pista por sentido. A menos que alguna señal le indique otra cosa, usted no deberá exceder los... Ya aquí la clave está en que vamos a una zona rural y que es una pista por sentido. A me dice Aileen, River dice A. Priscila dice A. Jackson, Isabel, Luis, Silvana, Norma. Dicen que es la A. ¿Ya? Si estamos conduciendo por una vía rural ya que tiene solo una pista por sentido, a menos que una señal le, no le indique otra cosa, usted no deberá exceder los 100 kilómetros por hora. Ya si tiene dos pistas, dos o más pistas por sentido, serían 120. Pero siempre y cuando no haya una señal que indique otra cosa. 16. Usted está a punto de volver a su casa conduciendo, pero no puede encontrar los anteojos que necesita usar para conducir. ¿Qué debería hacer usted? <coughs> Conducir a casa lentamente por calles tranquilas, pedir prestado los anteojos de un amigo para volver conduciendo a casa, encontrar la forma de llegar a casa sin manejar y de manejar hasta su casa de noche para que las luces lo ayuden. C me dice ahí Luis, Sandra, Jackson, Norma, Isabel, Silvana, Eileen, Lady, Francisca, Diego, Nilka, ¿ya? ¿Qué es la letra C? Encontrar una forma de llegar a casa sin manejar. Ustedes saben que la gente, por ejemplo, las personas que van a sacar su licencia de conducir y van, obviamente, a rendir su examen con lente, ¿eh? Eh, van a tener una prohibición atrás, o sea, un comentario atrás, en observaciones. La licencia atrás, cuando ustedes la giran, tiene un recuadro que dice observaciones. Ahí va a decir que usted debe usar lentes. Entonces, no puede conducir sin lente. Ya es como a, la, a las personas de 17 años les va a aparecer ahí que debe manejar acompañado, es lo mismo. Profe, es una falta gravísima si un carabinero te ve sin los lentes. O, Luis Peña, ahí me pillaste con esa pregunta, soy súper sincero. Eh, creo, debería, según yo, si es, por ejemplo, tienes la prohibición de conducir sin lentes, incluso te podrían, yo, yo creo podrían retirarte el auto. ¿Ya? Obviamente todo eso va en, la, en el criterio del carabinero. Puede aparecer una persona que diga, no, ¿sabes que me pilló el carabinero y me, no me dijo nada? O no, pasó esto, o me multó, no sé pero puede llegar incluso a que te retiren el, el vehículo de circulación, ¿ya? Porque es una prohibición. Es como que a un niño lo, lo de 17 años lo sorprendan manejando sin el, el acompañante que dice la norma, ¿ya? Entonces, pero Luis, lo voy a averiguar bien y te doy la respuesta cuando la tenga exactamente, porque yo he leído todas las multas, ¿ya? Todas las multas que aparecen en, el, en, en la norma del tránsito, y justamente esa no me aparece a mí. Ya no, no la he visto nunca, así como cómo se... ¿Cómo se multa o cómo se castiga a la persona que debería conducir con lentes estando manejando sin lentes? ¿Ya? Así que cuando tenga la respuesta te la doy, Luis. 17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los accidentes de tránsito en Chile? La mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en áreas rurales, pero la mayor cantidad de muertos en accidentes se produce en ciudades la mayor cantidad de accidentes de tránsito y de muertes debidos al accidente se producen en las ciudades y c la mayor cantidad de accidentes de tránsito se producen en las ciudades pero la mayor cantidad de muertes en accidentes se producen en carreteras y caminos o sea en zonas rurales o vías interurbanas ¡Pum! a dice river priscila dice c Ailín dice c francisca c jackson luis peña silvana nilka sam Sandra, dicen que es la C, que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en las ciudades. ¿ya? Eso es cierto, con un 85% de los accidentes se producen en ciudades. Pero la mayor, la mayor cantidad de muertes, ¿ya? que es el 60% de las muertes en el tránsito, se producen en vías interurbanas o no urbanas o también rurales. ¿ya? Entonces, sería la letra C. ¿Ya? Mayor cantidad de accidentes, ciudades, zona urbana. Mayor cantidad de muertos por accidentes, zonas interurbanas o rurales. ¿Ya? Dieciocho. Cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kilos, deben poseer frenos. A. Verdadero. B. Falso. Cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kilos, deben poseer frenos. Ah, me dice Norma Jackson, Nil y Eileen, Alexis, Luis River, dicen que es la A, que es verdadero, que es, es verdadera esta afirmación. <coughs> y es correcto, ¿ya? Cuando un remolque tiene capacidad de carga superior a 750 kilos, debe poseer freno ya independiente y freno de inercia, en caso de que se suelte el remolque, el remolque se frene, ¿ya? Y recuerden que el remolque nunca debe superar el peso de la unidad motriz. ¿Ya? Si su vehículo pesa mil kilos, no puede superar el remolque, el peso de, de, de la unidad de motriz, o sea, del vehículo que está tirando. 19. Al entrar una curva, A. Hágala una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella. B. Debe frenar lentamente. C. Las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Pregunta multirespuesta. Ojo. Son más de una alternativa correcta acá. A, B, me dicen por ahí. A, B, A y C. A y B, me dice Nilka. A y B. Oh, está súper peleante. entre el A y la B y la A y la C. ¿Ya? A y B, me dice Luis, Luis Peña Jackson. Ya nosotros al entrar a una curva siempre debemos bajar la velocidad antes de llegar a la curva, no en plena curva. Ya nosotros debemos bajar la velocidad antes de empezar la curva. Eso tienen que tenerlo claro. Ya. Acá por ejemplo los que me dicen A y B. Están contradiciendo dos preguntas. Si leemos bien, por ejemplo, la A dice hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella. Y en la B dice que hay que frenar lentamente. ¿Ya? Entonces, es un poquito contradictoria si fuese A y B. Sí, ahora leí bien, me dice Sandra. Ya hay que leer bien las preguntas. ¿Ya? Porque esto mismo les puede pasar también a un examen municipal. Las preguntas tienen este formato así medio capcioso para que como que uno le inducen al error. Es fácil equivocarse en esas preguntas aún sabiendo lo que, está, lo que no, no están preguntando. Ya, yo a lo mejor yo puedo saber, pero de repente las preguntas tienen ese formato para como que me, me, me llevan al error, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacerle una velocidad que no sea necesario usar los frenos de desarrollo de ella, ¿ya? Sí. Porque si yo freno en la curva... Se me, pueden, se me pueden bloquear las ruedas, ¿cierto? Puedo perder el control. Entonces sería la A y la C. Las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Entonces en este caso sería A y C. Y es correcto. En la curva? Ahí entran entra en juego las fuerzas, ¿cierto? La inercia, la, el peso del vehículo, la fuerza centrífuga, ¿ya? Todas esas fuerzas que, de las cuales yo no soy tan tan experto, y eso lo, lo explicaría mejor, obviamente, una persona experta en física, pero entran en juego todas estas fuerzas, todo el peso, el vehículo y todo. ¿Ya? Vamos por la siguiente, dice 20. Chasis es protector que se sitúa atrás de la rueda de un vehículo para evitar salpicaduras. B. Es la pieza de un vehículo que se encuentra en la parte trasera y delantera de, con este, con el objeto de amortiguar y proteger el vehículo en caso de colisión. Y C es el armazón del vehículo que está compuesto por las ruedas, el bastidor y transmisión, con o sin motor. Se incluye el chasis, la carrocería y los accesorios que necesitan para acomodar a los asientos, al conductor y a la carga. C me dice ahí, Lady. Norma, Isabel, Silvana, Nilka, Priscila. Ya, por ejemplo, la primera definición es la definición de guardafango, del plástico que va por encima, por encima de la rueda acá para evitar que la salpicadura, ¿cierto? La letra B, que dice que es la pieza que se encuentra en la parte trasera y delantera del vehículo con objeto de amortiguar y proteger el vehículo en caso de colisión, sería para choque, ¿cierto? Y el armazón del vehículo que está compuesto por la rueda, el bastidor y la transmisión, con o sin motor, se incluye del chasis la carrocería. Y los accesorios que se necesitan para acomodar a los pasajeros, al, con, al conductor y a la carga, eso sería la definición de chasis. ¿Ya? Corregimos y es correcta. Ah, se sí me faltó una ahí por corregir, la 16. Dijimos que había que encontrar la forma de llegar a la casa sin manejar y era correcta. La siguiente dice, ¿qué elementos no influyen a la hora de elegir un sistema de retención infantil? A, peso, B, sexo, C, edad y D, altura. B, me dice Alexis, Jackson, Sandra, el sexo, ¿cierto? El sexo no influye a la hora de elegir un sistema de retención infantil. Obviamente el peso, la edad y la altura sí influyen. 22. Al pasar a un ciclista, dejo un espacio lateral D. ¿Qué espacio debo dejar al pasar a un ciclista? Ya. C me dice la mayoría. C me dicen todos. Más la imagen también me lo dice, ¿cierto? Al menos un metro y medio. Siguiente. Ante la aproximación de un vehículo de emergencia con el uso de señales luminosas y acústicas, ¿qué debe realizar usted? A. Usted deberá cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario. B. Usted solo le dará el paso a carabineros. Y C. Usted deberá avanzar conjuntamente, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario. ¿Qué hacemos nosotros si se viene aproximando un vehículo de emergencia con uso de señales luminosas y acústicas? ¿Ya? no solamente a carabineros le vamos a dar el paso cierto sobre todo a una ambulancia a bomberos que son vehículos de emergencia que van seguramente en socorro de algún, de algún accidente cierto gente herida o pueden estar transportando personas heridas graves cierto entonces no solamente a carabineros ya tampoco nos vamos a ir desplazando conjuntamente con ellos ya gente que de repente que se espera que pase la ambulancia y se meten se meten detrás de ellos obviamente va a avanzar tampoco vamos a hacerlo lo que deberíamos hacer es ceder el paso siempre, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada o deteniéndose si es necesario. Esto es si en un cruce me detengo si es necesario, aunque yo tenga la prioridad, me detengo para que pase el... Eso es parte de convivencia vial, ¿cierto? Vamos. 24. ¿Cómo debemos detectar que un amortiguador se encuentra en mal estado? A, durante la marcha no se notan las alteraciones del camino. B, los neumáticos se desgastan de manera irregular. De manera regular, disculpen. C. Al circular, el vehículo no se balancea. Y D. Al frenar, el vehículo se inclina demasiado hacia adelante y se levanta desde atrás. <coughs> ¿Ya cómo podemos detectar un amortiguador en mal estado? D. Dicen por ahí, Sandra, Aileen, Silvana, Luis, Norma, Nilka, Priscila, Lady. Ya dicen que es la D, que al final el vehículo se inclina demasiado hacia adelante y se levanta desde atrás. ¿ya? Si, el, si el amortiguador está malo, durante la marcha sí se van a notar las alteraciones del camino. ¿ya? Se van a notar más, se van a acentuar más estas alteraciones. Los neumáticos se van a desgastar de manera irregular, no regular, ¿ya? y al circular el vehículo sí se va a balancear, ¿cierto? Y una vez que pasemos, a lo mejor por una alteración del camino, por un hoyo, el vehículo va a quedar rebotando. Ya, y ahí si frenamos, el vehículo se va a inclinar demasiado hacia adelante y se va a levantar desde la cola, desde atrás. Y es correcto. 25. ¿Cuántas horas deben transcurrir aproximadamente para que el organismo de un individuo que presenta 1.0 grados de alcohol por mil gramos de sangre se encuentre libre de alcohol? ¿Ya cuánto tiempo debe transcurrir para que una persona que presente esta cantidad de alcohol en la sangre... Se encuentre libre de alcohol. Ya hay un recuadro, ¿cierto? Hay un recuadro que indica más o menos que tiene una, como una curva, ya donde llegamos a la cúspide y después va bajando, ¿cierto? Pero esto es lento, esto no es rápido. Ya no es como que ya tómate un cafecito, duerme media hora y estáis listo. Así que en este, y aparte, 1.0 gramos de alcohol es bastante, ya se encuentra en el estado de ebriedad, ya estaría en el estado eh, etílico más grave. Entonces, acá nos vamos a ir al máximo, como dice. Eso está Luis, Luis eso está en el individuo del tránsito. Acá en el módulo individuo del tránsito está esa ese cuadro, ¿ya? Yo creo el día del el viernes. El viernes vamos a ver esa, esa ese módulo, ¿ya? Entonces, como la mayoría dice acá, serían unas 10 horas, ¿ya? O sea, tendría que dormir toda la noche, parte de la mañana para recién estar libre de alcohol en la sangre después de haber consumido un gramo de o sea de, después de presentar un gramo de alcohol por mil gramos de sangre ¿Ya? Sí, al, alcohol, alcohol y drogas, eh, velocidad y sistema de retención infantil son las de doble puntaje ¿Ya? Tenemos que saber obviamente también las penas y todo pero eso lo vamos a ver lo vamos a ver el viernes ¿Ya? 26. Una conducción a la defensiva, entre otras, significa que, pregunta multirespuesta, mantiene una buena distancia de seguridad, mira primero y conduce después, conduce pro, con precaución y D no planifica con tiempo, ya que alternativas serían parte de una conducción defensiva. A, B y C dicen por ahí, ¿cierto? Mantengo una buena distancia. Mira primero y después conduce, ya, o mira, señalice y después maniobra, ¿cierto? Y conduce con precaución y no planificar con tiempo, no sería parte de una conducción a la defensiva. Ya uno tiene que planificar todo, ya, El, por saber por dónde más o menos se va a ir y todo ese, ese tema, planificar su viaje. Corregimos y es correcto. 27. ¿bajo qué condiciones un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo? A, cuando, encuent cuando no encuentre estacionamiento. B, siempre que sea el mismo tipo de vehículo. C, siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. Y D, nunca, está totalmente prohibido. ¿Ya? bajo qué condiciones, un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo? Ya, esta es una señal de autorización, ya que autoriza cuando es con la orla verde, autoriza a algo, ¿cierto? Cuando no encuentre estacionamiento, obviamente que no es, siempre que sea el mismo tipo de vehículo, ¿ya? Tampoco como que no... No hace mucho sentido, ¿cierto? Porque si es reservado para ese vehículo, obviamente un, un, un vehículo de ese mismo tipo sí lo puede utilizar, ¿cierto? ¿Ya? Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce. De la reserva. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta, la C. ¿Ya? Esto se puede utilizar siempre y cuando yo no me baje del vehículo, ¿cierto? Yo puedo permanecer ahí, pero si llega una persona que goce de esta reserva, ¿cierto? Yo tendría. Que retirarme. Como por ejemplo, reservado para, no sé, minusválido. Si llega un vehículo que tiene ahí su, la, la cruz de Malta, ¿cierto? Ahí en el para, en, en el parabrisas ahí como que mostrando que es una persona lisiada, yo debería retirar mi vehículo inmediatamente. Y es correcto. 28. Un conductor va a adelantar a un ciclista. ¿Qué distancia lateral debe mantener respecto al que lo de él al adelantarlo? Es la misma pregunta que hace un rato. C, me dicen ahí la mayoría, Watson, eh, Aileen, Nilka, a lo menos un metro y medio. ¿Ya? 29. Los días de mayor cantidad de accidentes de tránsito se generan en A, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos. B, los lunes y martes y C, los domingos. A, ah, dice Alexis, Luis, Priscila, Aileen, Lady, Nilka, Watson, Sandra, Norma, dicen que es la A, que los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos, ¿cierto? Es cosa de ver las noticias después de un feriado largo, un montón de accidentes, ¿cierto? En la autopista, en las carreteras, vía interurbana. Entonces, sería la respuesta A. 30. ¿En qué circunstancias usted se detendrá justo sobre el cruce cebra existente a mitad de cuadra? ¿En qué circunstancias usted se detendrá justo sobre el cruce de cebra existente a mitad de cuadra? A. Cuando ello sea necesario para evitar un accidente. B. Cuando no hay peatones esperando para cruzar. C. En ningún momento. Y D. Durante la noche. ¿Cuándo me podría detener yo sobre un paso peatonal, por ejemplo? Un cruce de cebra que está a mitad de cuadra. A ah, dice ahí Aileen, Norma Isabel y Jackson dicen que es la C, Priscila dice que es la A. Luis Peña dice que es la C. Silvana dice que es la A y la C parece, está entre las dos. Sandra dice que es la C. C me dice Nilka. Ya, por ejemplo, si yo voy acá transitando por la calle normal, voy cruzando el paso peatonal, ¿cierto? Y justo cuando voy atravesando el paso peatonal se me atraviesa un niño. ¿Qué hago yo? ¿Lo atropello para evitar quedar parado en el paso peatonal? O por ejemplo, voy pasando el paso peatonal y justo se, se frena de golpe otro auto que está adelante acá. Frena así, pero en seco. Yo lo choco y lo empujo hacia adelante para evitar quedar en el paso peatonal. ¿Ya? Entonces, si lo analizamos así, eh solamente yo me voy a detener en un paso peatonal cuando ello sea necesario para evitar un accidente ¿ya? es como la respuesta más lógica ¿cierto? Isabel Rivera me dice que es la A pues estaba bien peleado entre la A y la C obviamente nosotros no nos debemos detener en un paso peatonal ¿cierto? no debemos detener en un paso peatonal así como nosotros por ejemplo no nos podemos estacionar ni circular por una berma a menos que sea un caso de emergencia también ya en caso de emergencia, puede utilizar la verma. No se debe circular en ningún momento por la verma ni estacionar, sobre todo en la autopista, vía de dos o más pistas, pero si es una emergencia, lo puedo hacer. Ya, una emergencia comprobable, ¿cierto? Si es para evitar un accidente, como les comentaba hace un rato, sí, voy a tener que detenerme por obligación. Entonces, cuando ello sea necesario para evitar un accidente, sería la respuesta correcta. 31. Se recomienda que el sistema de retención infantil sea instalado a contramarcha hasta que cumplan los tres años de edad para que los niños viajen mirando hacia atrás hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante, b. Hasta que cumplan los dos años de edad para que los niños viajen mirando hacia atrás hasta, que los, hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante. Y c. Hasta que cumplan los cuatro años de edad para que los niños viajen mirando hacia atrás hasta que alcancen los límites de peso y alturas indicados por el fabricante. C me dice ahí Ailín, Watson, Nilka, Silvana, Luis Peña, Priscila, Alexis, Norma, Lady, que es la C, que hasta los cuatro años de edad deben viajar mirando hacia atrás hasta alcanzar los límites de peso y alturas indicados por el fabricante. ya Tienen que hasta los cuatro años de edad deben ir... Obviamente, a, a contramarcha, porque son muy bebés todavía, muy pequeñitos, pueden, el, el tema del efecto latigazo, ¿cierto? Les puede afectar más de lo que a un niño ya un poquito más grande. Entonces, hasta los cuatro años de edad deben ir, obviamente, los asientos de atrás y mirando hacia atrás. ¿Ya? 32. Si sube la temperatura del motor, ello puede ser consecuencia de exceso de nivel de agua, filtro de aire tapado, una falla en la bomba de agua. Sí, me dice Alexis, Ailín, Luis Peña, dicen Priscila, dicen que es la C, ¿ya? Silvana, y es correcto. Una falla en la bomba de agua podría hacer subir la temperatura del motor. Ya un filtro de aire tapado quizás va a consumir demasiado combustible. El vehículo no va a tener fuerza, ¿cierto? Va a andar lento. Eso puede ser exceso. O Se va a sentir pesado el vehículo con un filtro de aire tapado. Y con exceso de agua, obviamente, el motor tiene un despiche donde va retirando el agua que, está, que va en exceso, entonces no sería una, un motivo. En una curva, la velocidad debe ser reducida. A. Cuando va saliendo de ella. B. Cuando la va recorriendo. C. Cuando ya ha pasado la mitad. Y D. Antes de entrar a ella. Una pregunta muy parecida a la que vimos hace un rato. Cuando en la curva la velocidad debe ser reducida. A, cuando va saliendo de ella, B, cuando la va recorriendo, C, cuando ya ha pasado la mitad de ella, y D, antes de entrar a ella. D dice ahí la mayoría, que es la D, Nilka, Norma, Watson, Diego, Sandra, antes de entrar a la curva debemos... Ahora sí. Ahora sí. Disculpen, se fue nuevamente la señal, pero ahora vamos a terminar. Ya nos quedan poquitas preguntas. Ya. Entonces habíamos quedado. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo, cierto? Hola, Edith. Ahora sí, ya. Entonces habíamos quedado en esta. Una curva. La velocidad debe ser reducida cuando va saliendo de ella. B. Cuando va recorriendo la curva. C. Cuando la... ya ha pasado la mitad de ella. Y D. Antes de entrar a ella. Ya habíamos marcado la D y es antes de ingresar a la curva. Se baja la velocidad. 34. 34. Si se corta la correa del ventilador, el motor funciona solo a baja velocidad. B, el motor se calienta. Y C, el motor no funciona. ¿Qué pasa si se corta la correa del electroventilador o ventilador? B, dicen ahí la mayoría, que el motor se calienta, ¿cierto? Porque el electroventilador lo que va a hacer va a enfriar la, el, el refrigerante que se encuentra en el... En el radiador y de ahí ese refrigerante ya frío pasa al motor y así lo refrigera, baja la temperatura, ¿cierto? Entonces es correcta esa. Y 35, al circular por autopistas y carreteras, usted A, puede circular por la verma pero respetando algunas señales, B, no puede utilizar la verma para circular y C, usará la verma para descansar de algún viaje largo. ¿Ya? al circular por autopistas y carreteras que son vías de, de dos o más eh, pistas por sentido ¿qué tenemos que hacer por la verma? ¿qué podemos hacer? puede circular por la verma respetando algunas señales, no debe utilizar la verma para circular y usar la verma para descansar de algún viaje largo ya la mayoría dice que es la B como dijimos hace un rato, no se puede utilizar la verma a menos que sea una emergencia ya así como que quede en pana por ejemplo los vehículos que van cuando hay Taco, por ejemplo, los vehículos de emergencia utilizan la verma algunas veces porque obviamente es una emergencia. Entonces, sí. esta sería la respuesta correcta. ¿ya? Con eso estaríamos terminando el video test del día de hoy. Con hartos cortes. Creo que hay algún problema con el internet que voy a tratar de solucionar ahora. Y nos vemos en un rato para el test. El, o sea, el tema del día de hoy, hoy como mañana es feriado, vamos a juntar dos temas que son temas más o menos compatibles y son temas relativamente cortos, que es el de convivencia vial y eh, creo que es usuarios vulnerables. Bueno, ahí lo vamos a ver. Sí, usuarios vulnerables creo que. ¿Ya? Así que en un rato nos vemos. ¿Ya? Cuídense que estén muy bien. Suerte de Priscila. Nos vemos en un ratito.